Hola, buenas noches. Hoy en la Edad de Oro tenemos, actuando en directo desde nuestro Estudio 1, a una auténtica leyenda viva. Ha tocado con músicos tan cultos como John Cage o la Monty Young. Ha producido discos como el Marvel Index de Nico o los primeros de Patti Smith, Jonathan Richman y los Stooges. Colaboró con artistas plásticos como Walter de María o con estrellonas como Andy Warhol y Lou Reed en la fundación de aquella banda mítica que se llamó Velvet Underground. Es capaz de cantar, escribir para orquesta y tocar al menos una docena de instrumentos. Puede ser el más lírico, el más cínico y el más salvaje. Su nombre es John Cage. Tiene una sensibilidad tan ancha como larga, o lo que es lo mismo, tan variada como intensa. Con ustedes esta noche, una auténtica leyenda, como decía. John Cage. Kevin,
This is the morning after, on the night before, calling through your window, calling the door. Wish I could remember what all I did last night, if I was a good one, or if I started a fight. The butcher and his wife, they got a little trouble, the little mystic strife. He looking very angry, she's sitting very still. I hope they get it worked out soon. I'll put you out.
Yeah.
Come sit down beside me, hear a sad story. His words he did say as he gave it all. Once up the roses, once down to the cutout. I'm a young, young cowboy and oh, I'm a guy. Take six pretty maidens, six jolly cowboys, six jolly cowboys, sing me a song. Take bunches of roses to lay on my head. Roses that soften the sun.
bang the drum slowly. We play the fire slowly. Sing the dead march as they carry along. Take bunches of roses and lay on my grave. Roses are soft. Buenas noches, John Cale. Hello. Hola. ¿Estás en contra del tabaco, por lo que veo? Me acabas de aplastar un cigarrillo. ¿Estás en contra del tabaco? Yeah. You could say that, yeah. Sí, hasta cierto punto, sí, se podría decir eso. John Cale, tú empezaste en la música con una formación clásica y dedicándote en un principio a la música culta, experimental, para más tarde desembocar en el rock and roll. Cuéntanos, en primer lugar, qué importancia crees que tiene en tu música posterior tu formación clásica, tu formación académica. Bueno, básicamente creo que es una disciplina. Se aprende exactamente cómo recordar las cosas. Es más bien una técnica de memoria lo que se aprende. Mientras que, en cambio, el rock and roll existe durante 3 minutos y las sinfonías, en cambio, existen pues 50 minutos. Y ese viaje desde la música culta al rock and roll, ¿cómo tuvo lugar? Cuando eras un chico a la sombra de John Cage, de Lamonte Young o de Yannis Xenakis, ¿imaginabas que te ibas a encaminar por aquí, por donde has seguido después y donde todavía estás? Sí, había una cierta inevitabilidad de todo el proceso. Cuando uno es joven, piensa que jamás va a envejecer. Y cuando se es viejo, pues jamás se puede recordar cuando se ha sido joven. Y yo no creo que eso sea justo, no me parece bien. Yo creo que por lo menos el rock and roll ha dicho algo a la cultura y a la civilización. Y es que la juventud no es simplemente algo que es dinero en el bolsillo. ¿Cuáles de tus planteamientos musicales de hace 20 años siguen siendo válidos todavía y cuáles han cambiado? Bueno, todos siguen siendo válidos. Cuando Velvet Underground empezó, pues era importante combinar todos los aspectos clásicos con lo que yo recordaba también como niño, habiendo escuchado el rock and roll. Tú que conoces bien desde dentro los dos campos, el de la música culta y el del rock and roll, ¿cuál crees que es el que merece ser considerado como la auténtica forma de expresión musical de nuestro tiempo? ¿Cuál crees que es el que corresponde más? Bueno, nuestros tiempos es un concepto muy vago, muy amplio, porque ahora estamos en 1985, es decir, que George Orwell ya nos ha quedado detrás. Y el rock and roll no es algo simplemente para los niños. Y yo no estoy aquí diciéndolo porque yo tenga 40 y tantos años, no estoy diciendo que el rock and roll es importante para mí, pero yo no estoy pensando el que jamás creciera pensando que el rock and roll se iba a morir cuando yo tuviera 50 años. ¿Alguna vez has dicho que el escuchar los discos de la Velvet hoy día te dejaba un mal sabor de boca? ¿Por qué? Bueno, eso es porque Velvet Underground jamás consiguieron cumplir sus promesas. Tenían un gran potencial, una gran promesa, pero nada más. ¿Y qué opinas del hecho de que en los últimos tiempos a todo el mundo, a todos los grupos, les dé por decir que tienen sus influencias en Velvet Underground y por buscar sus influencias en Velvet Underground? Bueno, ese es su problema. ¿Los sentimientos expresados en tus canciones corresponden a tus propios sentimientos? Sí, mucho.
Parece que en la base de Velvet Underground había, entre otras, dos hermosas premisas. Una era que la personalidad era más importante que la fama, y la otra, el que era más importante que dos conciertos no fueran iguales que lo buenos que fueran. ¿Estas premisas, sigues siendo fiel a ellas tú? Sí, yo soy aproximadamente así de leal a esas premisas porque en realidad ya lo he leído esto antes y no es nuevo para mí. Pero, bueno, la respuesta sería que yo no creo que el Velvet Underground va a morir como influencia, incluso si reformamos el grupo, porque las premisas incorporadas en la música eran más bien unas premisas culturales en lugar de rock and roll o cualquier otra cosa. Porque el motivo por el cual reunimos el grupo fue para ampliar las fronteras del rock and roll y no las fronteras del negocio. ¿Pero qué significa para ti la fama y el negocio? Sí, bueno, el éxito o la fama que ha alcanzado, si la ha alcanzado, quiero utilizarla para animar a la gente a utilizar su expresión cultural de su propia forma personal, a su propia manera, y no de forma que esto esté limitado por el negocio ni por los dictámenes culturales. ¿Y para ti sigue siendo importante el hecho de que no haya dos conciertos iguales? ¿Valoras mucho la improvisación? Yes, I do. Sí, lo hago. Bueno, he respondido la última parte de la pregunta y no la primera, me parece. Hace poco, en una entrevista, Lou Reed me censuró, entre otras, todas las preguntas relativas al hecho de ser un rockero de 40 años. Bueno, a mí no me importa lo que hiciera Lou Reed o dejara de hacer. No, lo pongo. No es asunto mío. De hecho, tú nunca has rehuido ese tema. ¿Alguna vez has dicho que hay quien piensa que el rock se termina a los 30 años y que, sin embargo, tú y otros muchos teníais cuerdas para rato? ¿Cómo se vive el rock a los 40 años? Es lo que yo quiero saber. I said that there's no rock after 30. Yo he dicho que no había rock después de los 30. Tú has dicho que aunque hay... I'm not responsible for whatever they say. Yo no soy responsable de lo que digan los demás, yo nunca lo he dicho. People have got to grow up and es decir, que la gente tiene que crecer y darse cuenta de que hay algo más allá del rock and roll y que hay algo más allá de la juventud y que hay algo más allá de la música clásica. Es decir, que la gente tiene que entender lo que es la herencia cultural y utilizar el rock and roll o cualquier forma de expresión para sus propios fines. Y vamos a no ser infantiles sobre esto, vamos a crecer. Yo pienso tocar rock and roll cuando tenga 50, cuando tenga 60, cuando tenga 70. Y todo el mundo en América o en Inglaterra o en Europa. ¿Y cómo se vive? Parecen pensar que, no sé, que es curioso el poder envejecer con dignidad y con rock and roll. ¿Y cómo se vive el rock and roll a esas edades? ¿Se vive igual que a los 15 años? Paloma, por favor. Tú has trabajado mucho como productor, John, también. ¿Qué trabajo como productor es el que te ha dejado mejor recuerdo? ¿Cuál es el más interesante disco que has hecho como productor? Me divierte mucho esto de oír las traducciones como si yo estuviera en las Naciones Unidas. Yo siempre he querido ser un intérprete. ¿Pero no nos quieres contar qué trabajo como productor es el que te ha dejado mejor recuerdo? Quizá el Marvel. ¿Es esta una pregunta personal? Claro, tú no has trabajado como productor, tú no has producido discos. Tú no produjiste el Marvel Index de Nico, y el primero de Jonathan Richman, y el primero de Patti Smith, y el primero de los Stooges, y la mayor parte de los tuyos. Bueno, lo que estaba diciendo es que la teoría de la comunicación aquí es en términos no del cuestionario, sino de lo que dice el intérprete. Pero el intérprete no te está preguntando que cuál es el disco que mejor recuerdo te ha dejado de los que has hecho como productor.
He is asking me. yo te estoy preguntando. Anyway, let's bueno, let's talk about vamos a hablar del papel que el rock and roll tiene en la historia cultural española. ¿Pero tú sabes algo de eso? ¿Qué sabes tú de la historia cultural española? Bueno, sé que te gusta mucho Pablo Picasso. ¿Perdón? ¿Qué sabes de la historia cultural española? Yo creo que todo el mundo que ha participado en la historia cultural y en el rock and roll está constantemente bajo la sombra de Picasso y de Dalí. Y si pudiera hacer algo, el único motivo por el que quiero participar en escribir sinfonías y en otras formas clásicas, es porque envidio artistas así, artistas de esa talla. Tú llegaste a Nueva York en los 60 y vives allí todavía, aunque naciste en Gales. ¿Qué diferencias hay entre la escena musical y cultural neoyorquina de los 60 y la de hoy día? Bien, Nueva York está un poco endormecida ahora como escena cultural, pero en los 60 era un ambiente muy radical, muy revolucionario. Era verdaderamente la sede de la cultura. Y había Velvet Underground y Nat King Cole. La gente estaba escribiendo cosas para actuar que incluían, pues no sé, Nam June Paik escribiría, por ejemplo, algo en que había una instrucción para los que tenían que actuar, como decirles que tenían que meterse en la vagina de una ballena viva gigantesca. Y esto era la actividad cultural que estaba teniendo lugar, no solo en Nueva York, sino en... ¿Y hoy día cómo está Nueva York? ¿Cómo está la escena cultural y musical neoyorquina? Bueno, yo creo que todos los grandes clubs están cerrando y están trasladándose a pequeñitos, o sea que van a surgir muchos grupos nuevos, puesto que va a haber más clubs pequeños. ¿Alguna vez has dicho que te interesan mucho las revistas muy especializadas para poder enterarte de lo que de verdad pasa en el mundo? ¿Qué opinas del mundo de hoy? Creo que la promesa de Centroamérica es que va a haber una invasión de Nicaragua en el mes de marzo, además, parece ser. De acuerdo con la opinión de los puertorriqueños. Y ya hay una guerra en Europa, aunque es una guerra sin declarar. Y en el momento me siento muy seguro. ¿Te hace sentir seguro todo eso? Sí, yo me siento muy seguro, sí. ¿Y qué opinas de ello? ¿Qué opinas de esos sucesos? Bueno, siempre han sido inevitables. Pero el motivo por el cual yo me siento seguro en este momento y tengo la esperanza de seguirme sintiendo seguro dentro de 3 semanas es que si algo va mal en Nicaragua, entonces Cuba será invadida. Y eso te hace sentirte seguro. Te has convertido en un americano. I speak English. Hablo inglés, no hablo español. Y si quiere puedo contestar la pregunta en galés también. Claro, pero naciste en la vieja Europa. Puedes hablar en galés. Naciste en la vieja Europa. Te han convertido en un americano. Que te sientes seguro viendo la invasión de Nicaragua y de Cuba. Qué escándalo, John. No, what I said was I feel safe here. No, digo que me siento muy seguro aquí, ¿eh? Ah, bon. Vamos a hablar de cosas un poco más ligeras. ¿Cuáles son tus mayores amores en la música, tanto clásicos como contemporáneos? ¿Quiénes son los músicos que más te gustan? Sibelius, Shostakovich. Sibelius, Shostakovich, Mahler, Bruckner.
Bruckner. And Brahms. Y Brahms. ¿Y contemporáneos? I don't think the two, the people really you, yo no creo que las personas que estudian música verdaderamente se dan cuenta de la tradición histórica que tienen disponible para ellos. And I think that rock and roll is y yo creo que el rock and roll is a surface facility es simplemente for really persuading young people una posibilidad para persuadir a los jóvenes de dónde tienen que gastarse el dinero. Entonces vamos a planteárnoslo desde otro punto de vista, es decir, que estos jóvenes que ya han sido convencidos de que jamás deben de estar escuchando ni tocando rock and roll cuando tengan 70 años, digamos que a toda esta gente súbitamente se la convence de que a lo mejor hay sinfonías que les gustaría escuchar o óperas que les gustaría escuchar. Yo no creo que hay demasiados compositores modernos que hayan conseguido convencer al público o que estén demasiado convencidos ellos mismos de que deben ser tomados en serio. Por lo tanto, si quieren avanzar la tradición cultural española, pues háganlo. Pero no piensen que el rock and roll les va a salvar. Seguro que no. ¿Qué otras cosas te interesan a ti, además de la música? Y además de interesarte por el mundo en que vives. Y además de la pintura, que ya vemos que hablas de Picasso y de Dalí. Estas dos personas a las que se les acaban de hacer los trasplantes del corazón artificial y el problema moral que se plantea, eso me interesa. Y es un problema que tenemos todos, y es que si se trasplanta un corazón, no es tanto un problema moral para ellos, para los que reciben el corazón, sino más bien para todas aquellas personas en que si se va sustituyendo el corazón, pues ya es otra persona con otro corazón. Volvamos a temas más ligeros. ¿A ti qué es lo que más te divierte? ¿Componer, cantar, interpretar qué instrumento? ¿Escribir para orquesta también lo has hecho? ¿Cuál de estas cosas, cuál de estas actividades musicales es la que más te divierte? La más importante actividad para mí es dormir. La más importante de todas las actividades. También es una actividad musical, quizás es que roncas. Se lo preguntaremos a tu mujer que anda por aquí. Bueno, pues si quieren les puedo vender grabaciones. Si las quieren comprar. ¿Qué significa para ti actuar en directo? ¿Te gusta actuar en directo? Sí, mucho más que estar sentadito aquí con todo el mundo mirándome como si estuviera en una jaula en el zoológico. Pues corre, prepárate, que lo que vas a hacer a continuación es seguir tocando en directo, si es lo que te apetece. ¿De acuerdo? ¿Te parece? Sí. Adelante. Espera. Bellhop's tears keep flowing, and the desk clock is dressed in black.
Augustus Pinochet, come and have a cup of coffee. I'm in search of the coffee bean, and Herb Alpert says, you're it. Got a little cheese, man. Augustus Pinochet, you Augustus, I Claudius. Have a cup of coffee. Come on, have a cup of coffee. Why not?
poison. The coffee bean is poison. Why is the coffee bean poison? He said. He said. He said. We'll be right back.
and Judy here. Hello, my dad. Hello, Spain. This is David Young on guitar. Hola, Madrid. It's the Rolling House. This is David Young. Yes. En la guitarra. Roland Hassel. Es horrible lo mal que se está cuando se tiene resaca. ¿Y cómo se llama este de aquí? This waiting is killing me. It's wearing me down. The day in, day out, my feet are burning holes in the ground. Darkness warmer than a bedroom floor. Want someone to hold me close forever. I'm a sleeping dog, but you can tell when I'm on the prowl. You better run like hell. Does she know it makes sense? Don't even think about it. Life and death are just things that you do anymore. Say, fear is a man's best friend. Say, fear is a man's best friend. Say, fear is a man's best friend. And it up, it brings you down. And it up, it brings you down. We ain't no way to my son. We already did. But I tried to make it all. Shake my helping hand. I'll show you right here. Cause you know it makes sense. Don't even think about it. Life or death are just things that you do when you're born. See!
mercenaries, disunited, unfaithful. And they have nothing more to keep them in a battle other than a meager wage, which is just about enough to make I wanna kill ya. Never enough to make I wanna die of ya. Just another soldier boy, just another soldier boy, looking for work, looking for work, looking for work. There's a look in Zaire, a filthy old Belgian Congo. We're back to Geneva to get paid. Back up to Geneva, I say the money flows. Where the money flows, I say the money goes.
Let's go to Moscow. Let's go to Moscow. Let's go, let's go. Well, let's think about it. We have here a spokesman for the automobile business. How do you feel about going to Moscow? Sure of that? In a Morris fucking minor, you know. I had a fucking good time out there in the USSR. I like it just beyond Moscow, and I think a Scottishman is a man who would like a glass of vodka. Yeah! Fire the back door to the Kremlin. Push it down, oh, walk on here. Take a hide out of duty, a duty. So listen, once he starts talking, we'll be right back.
sing another song, though. It tries to bugger the Sphinx. The Sphinx, with the wisdom of ages, stuffs his ass with the sands of the Nile, which accounts for the hump and the camel. And the Sphinx is inscrutable. We'll be right back.
guys are never gonna fall in as hard. Thank you very much. See you soon.